Hola mi gente bonita, espero que se encuentren muy pero muy bien, ¿no? Por el título y por mis pijamitas. Ustedes saben que este video se trata de más ni menos que un fashion haul. Yo sé que muchos de ustedes han estado esperando un fashion haul de Shein durante mi embarazo, así que el día de hoy se los tengo. Ok mi gente, por favor, ténganme paciencia, necesito su amor, su comprensión y su ternura porque es que me ha ido re mal, he sido un desastre comprándome ropa durante todo mi embarazo. La primera orden que hice, se las mostré, la compartí con ustedes, pero me criticaron mucho, así que la segunda orden que hice no se las compartí porque me fue muy mal, así que vamos a ver cómo es que nos va ahora con esta orden de Shein. Recuerden que todos los enlaces directos a cada una de las prendas que les voy a mostrar el día de hoy van a estar aquí abajito en la cajita de descripción y también un código de descuento para que se ahorren un dinerito si les interesa alguna de estas prendas. Y ahora sí mi gente, sin nada más que decir, comenzamos, que yo estoy bien emocionada. Recuerden que esta caja está abierta pero yo no me he medido nada, no he visto nada, así que vamos a descubrir qué es lo que hay aquí, juntitas o juntitos. Lo primero que tenemos por aquí es un vestido, si no me equivoco, sí, perfecto para este clima mi gente, está bien bien grueso, súper stretch, justamente lo que estaba buscando hace un buen rato. Miren, yo decidí ordenar unas cosas en S y otras en XS, pero creo que la mayoría las ordené en S. Este vestido es en talla S, así que ahorita me lo mido y averiguamos cómo es que me queda. Mi gente, oficialmente hemos comenzado este fashion haul de la manera más positiva, porque es que amo este vestido. El color, el estilo, la tela, todo me encanta. Me queda perfecto, calientito, la pancita súper, súper cómoda. Me encanta el largo porque me lo puedo poner con las botas que son hasta arriba de la rodilla. También me lo puedo poner una chaqueta encima. Oh my god, perfecto, me encanta. Lo amo con locura. Ahora, si ustedes están embarazadas al igual que yo y ya tienen una panzota, quiero que tomen en cuenta que esta parte de aquí no estira tanto como el resto del vestido. Sí estira, pero no tanto. Al punto que yo estoy de mi embarazo, todavía lo siento súper cómodo, pero sí siento que tal. Y recuerden que también yo soy angostita de este lado. Pero si ustedes son más anchitas y tienen pancita, tengan eso en cuenta, ¿ok? De lo contrario, mi gente, este vestido está perfecto. 10 de 10. Ok, continuemos. Ahora tengo este otro vestido. Oh my god, mi gente. Óigame, o sea, la calidad de estos vestidos me tiene así de wow. Es que, o sea, uno lo toca y uno siente la calidad. Pesados, hasta pesados están. Este es una hermosura de vestido. Wow. Pero no. Mire, o sea, no. Queda súper largo. ¿O cómo es la cosa? Miren, estira muchísimo. Y este es en talla S. Ok, necesito medírmelo porque yo lo veo que me queda hasta el tobillo. Este vestido, mi gente, súper, súper recomendado. Si a ustedes les encanta este estilo de vestidos, el material está perfectamente hecho, el color, el estilo, todo está bello. Aunque en mi caso, en este momento, creo que en XS me hubiera podido quedar muchísimo mejor porque es que estira muchísimo. Miren, o sea, aquí caben dos veces. No estoy bromeando. Pero es que estira de una manera muy bonita porque también se ajusta al cuerpo. Así que este vestido mega, mega recomendado. Y miren, me queda larguito, lo cual yo como que no soy muy fan de estos vestidos así de largos, por eso les digo que en XS me hubiera quedado perfecto básicamente. Pero aún así me gusta y obviamente me lo voy a poner porque es que está demasiado hermoso. Estoy amando el color, todo, 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 todo mi gente. El detallito del zipper por aquí está demasiado hermoso, precioso. Ok, vamos a continuar con otro vestidito, si no me equivoco. Por aquí tenemos, ok,
Ya este es diferente. Me gusta la tela. Este vestido también es en talla S. La tela está gruesa y se me hace perfecta la tela como para cuando venimos comenzando otoño o cuando vamos entrando, cuando estamos en primavera y entrando a verano, porque es una tela fresca pero gruesa. Eso me gusta. Ahora, tiene unos detallitos aquí que no me están pareciendo, por eso les digo, como por ejemplo, esto se me está saliendo por aquí, pero no quiero criticarlo mucho porque lo voy a medir primero. Si usted está embarazada o simplemente le gusta el estilo de estos vestidos que son así flojitos y cómodos, definitivamente este vestido 100% recomendado. Amo el color, amo el estilo, se ajusta, bueno, no se ajusta, trae una cintita para amarrarse aquí para darle como más forma a la cintura. Me encanta la tela. Es un vestido que sí lo podemos usar con botas hasta la rodilla, pero con un clima fresco, no con un clima súper frío, o al menos que nos pongamos una chaqueta gruesa por encima. En este momento el vestidito está todo arrugado, pero yo sé que una vez planchadito, y tomen eso muy en cuenta, el vestido necesita plancharse, así que una vez planchadito yo sé que se miraría bello, espectacular, hermoso. Y es que miren, aquí me sobra espacio para la pancita, así que eso me encanta, porque pues, y creo que aunque no estuviera embarazada, a mí me gusta también ponerme ese estilo de vestido, especialmente para el verano, primavera, verano, en donde uno anda súper cómoda y no anda ahí toda ajustada como sardina enlatada. Ok, lo siguiente que tenemos por aquí, esta es una chaquetita que he andado buscando muchísimo porque yo tenía una y yo la usaba muchísimo, así que necesitaba comprarla. Esta la ordené en talla S. Creo que no había en talla XS, por eso la ordené en talla S. Me encanta el detalle del zipper. Miren, esta es una chaquetita que no es súper gruesa. No nos va a cubrir así del frío exagerado, sino que es solamente para cuando está así, básicamente, el clima fresco. Déjenme ver en el espejo porque como que me está gustando con este vestido. Me encanta cómo se ve con este vestido. El estilo y los colores van perfectos. Está súper linda, como pueden ver, en talla S. Me queda, o sea, sueltecita, comodita. Yo normalmente estas chaquetitas las uso así como que ajustaditas, pero tampoco así tan ajustadas que no pueda mover los brazos. Pero me está gustando. Muy linda, mi gente. Creo que el ruedito de aquí no me está convenciendo mucho. Está sencillito. De lo contrario, todo lo que tiene que ver con la chaqueta está muy bonito. Tiene este zipper que se lo puede remover. O sea que se le puede remover esta parte de aquí si la queremos como más cortita, como tipo crop top. ¡Wow! Pero no, está linda. Yo creo que para el clima que tenemos ahorita aquí en Texas está perfecta. Me encanta. Muy, muy linda. Ahora, ¡wow! Miren esa tremenda bolsota. Por aquí tenemos otra chaqueta. Esta es una de esas chaquetotas, no es una chaqueta, es una chaquetota. Creo que yo nunca había ordenado así cosas para el frío como este tipo de chaquetas en Shein, pero esta vez me animé. Esta la ordené en talla S. Yo normalmente esas chaquetas o este estilo de chaquetas las prefiero en XS, pero creo que no estaba disponible en XS, por eso no la ordené. Ok, déjenme y me la mido. A esta chaqueta le tengo que dar una 7 de 10 porque me gusta. Me gusta el color, me gusta el estilo, me gusta que se ajusta, pero tengan en cuenta que no es de un material súper grueso. Por ejemplo, yo ahorita me puse el vestido verde que les mostré y sí me siento abrigadita. Entonces, para poder ponernos esta chaqueta, tenemos que ponernos otra ropa que sea bien, bien caliente por debajo. Obviamente, si la queremos usar en un clima en donde esté bastante frío, que es usualmente en donde se usan este tipo de chaquetas. Así que, en pocas palabras, no es tan abrigadora porque del material no es tan grueso. Ahora, si ustedes quieren este tipo de chaqueta para un clima fresco, que no esté tan frío, ahí sí se las recomiendo. Como les mencioné anteriormente, la ordené en S y yo creo que por el embarazo no se me ve tan mal,
Pero si yo no estuviera embarazada, la hubiera tenido que ordenar en talla XS, porque si no me hubiera quedado así bailando. De lo contrario, está linda, mi gente. Me gusta que trae bolsitas por aquí. Ahora, la siento así como bien... ¿cómo se dice? Como bulliciosa, que cada vez que hago un movimiento escucho la telita de adentro que se mueve. No sé si es por el vestido o por qué, pero como les dije, de lo contrario, me gusta mucho el color y el estilo. Así que vamos a continuar. ¿Qué tenemos por aquí? Este vestido creo que es similar. ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh my goodness! Este vestido, mi gente, sí está súper grueso. O sea, no me lo esperaba así tan pesado. Este estilo de vestido se me hace perfecto para el otoño. Y este es en XS. Está súper lindo, o sea, bien hecho. Me encanta el estilo, me encanta el color. Ahora vamos a ver cómo me queda. Ok, mi gente, el vestido está perfecto, me encanta la tela, me encanta el estilo, me encanta el color. O sea, trae doble tela por aquí. Y esta tela puede que se vea sencilla, no sé cómo ustedes la ven en cámara, pero está gruesa, o sea, cero transparente. Pero siento, para mi estilo y para mi gusto, siento que no es un vestido adecuado para chaparritas, si ustedes son chaparritas al igual que yo. Porque a pesar de la panzota, miren, no me queda tan corto, lo cual me gusta, pero lo que no me está agradando mucho son las mangas, porque me quedan bien largas y es en XS. Entonces creo que es un estilo de vestido más para alguien que esté más altita. Ahora, si ustedes son chaparritas y no les molesta esto, adelante. A mí sí, porque miren, o sea, siento que hay demasiada tela aquí y como por aquí también queda bastante flojito, pienso yo que debería de haber un balance, según, como les digo, vuelvo y repito, según mi estilo. De lo contrario, mi gente, el vestido mega recomendado, está hermoso. Continuemos. Si no me equivoco, este es un conjunto. ¿O es un vestido? No, es un conjunto. Miren, hace rato ando buscando estos conjuntos. El otro día quería ordenar unos en otra tienda, pero no había en mi talla. Ok, este lo ordené en talla S. Este es el topcito, calientito, rico, me encanta cómo se siente. Y esta es la faldita que estira bastante. Es de esa tela también de los otros, de los primeros vestidos, que estira exagerado. Eso me encanta. Este conjunto es una belleza, está súper lindo. Pero hay varias cositas que necesito aclararles. Una, que por alguna razón, yo creo que lo hubiera ordenado mejor en talla XS, porque no sé si ustedes pueden ver que parece que anduviera un vestido, pero es un conjunto. No sé por qué está pasando eso, pero con otro conjunto que ordené en otra tienda me pasó lo mismo. Que a pesar de que tengo la panzota, no hay como un espacio. O sea, yo preferiría que hubiera un espacio y que se viera así, ¿verdad? Pero no. Entonces por eso pienso que el XS me hubiera quedado mejor, porque estira muchísimo, mi gente. Ahora, otra cosita. A pesar de que es un conjunto de una tela gruesa y calientita, como estira tanto, aquí ustedes no pueden ver absolutamente nada, porque la ropa interior que yo traigo es en color nude o color beige. Así que sí o sí, con este conjunto se tiene que usar ropa interior en color beige. Ahora, el brasier que yo tengo es uno de esos pega-pega, que es como disque beige, pero es un color diferente, es más oscuro. Y no sé si en cámara ustedes lo pueden notar, pero yo en persona sí puedo notar que el color es como un anaranjadito clarito. No sé cómo describirles ese color, pero sí se nota. Así que tendría que ponerme un brasier normal de los que yo tengo en color beige o en color nude. Así que tengan eso muy en cuenta. De lo contrario, está lindo. No sé si ustedes pueden ver, pero queda muy linda la faldita. Solo que, otra vez, en XS me hubiera quedado mejor. Continuemos, mi gente. Por aquí tenemos algo moradito, que si no me equivoco es un vestidito. Ay, miren, está lindo. Y este es en talla S. Qué lindo está, me encanta el color, el estilo. Y oh my god,
Estira exagerado, miren. O sea, que caben tres yo. Ok, me lo voy a medir para ver cómo me queda. ¡Tarán! Está súper lindo el vestido, mi gente. Me encanta el color y me encanta el estilo. Esta es una tela gruesa, pero no así de que ¡ay, qué súper gruesa! Pero se siente de muy, muy buena calidad. Ahora, es otra de esas prendas que lamento decirles que me hubiera quedado mejor en talla XS, aunque siento que me va a servir mucho ya en el último mes de embarazo, pues como va a estar frío, perfecto. Pero pienso que aún así en talla XS siempre me hubiera seguido quedando, porque es que miren, o sea, esto estira exagerado y eso a mí me encanta. Aunque será que si lo meto a la lavadora y secadora con agua caliente se me encoja, no sé, me estoy como animando con varias cositas. Pero está súper lindo, mi gente. La tela, como les digo, el color, el estilo, todo está muy lindo. Me encantan las manguitas que son así acampanaditas. Y de aquí queda muy bonito, o sea, muy, muy bonito el vestido. ¿Para qué? Vamos a continuar. Y por aquí, si no me equivoco, otro vestido. Ok, mi gente, miren, estos vestidos a mí me encantan. Pero durante el verano no encontré ninguno, así que lo vi disponible. Pero espérenme, ah no, sí se ajusta. Yo sé por qué, miren. Pero se ajusta, ay, está hermoso. Este vestido yo no creo ponérmelo ahorita, sino que lo voy a dejar para el próximo verano. Pero como les digo, lo busqué muchísimo este verano pasado, que no lo encontré. Lo vi disponible en Shein y yo dije, ok, lo tengo que agarrar para el próximo año para no andar como loca buscándolo. Y déjenme decirles que, wow, wow, no me lo he puesto todavía. Es en talla S, por cierto. Pero está muy bien hecho, mi gente. La tela, el estilo, bien, bien hechito. O sea, está casi perfecto. Así que me lo mido y veremos. Ok, mi gente, creo que no me puse bien el vestido porque está algo confuso. Y el brasier que ando, como lo ando pegado con tape, no me ayuda. Para ponérmelo bien me lo tengo que despegar el brasier. Y pues no quiero despegarme, eso por pegarla y solo relajo. Ok, la cosa es que está hermoso. Y como pueden ver, yo creo que se puede ajustar de varias maneras. Porque yo me lo ajusté todos estos tirantitos aquí en la parte de atrás. Pero yo creo que no van así. De igual manera, estoy enamorada y fascinada de este vestido. Si donde ustedes viven no hace frío ni nada por el estilo, ordénense este vestido. Obviamente si son fanáticas de ese estilo de vestidos así flojitos y frescos, porque la tela, mi gente, está buenísima. Está muy, muy bien hecho. La calidad, o sea, un 20 de 10 para este vestido. Y me gusta que de aquí se ajusta muchísimo, o sea, muchísimo. Así que un XS me hubiera quedado bien, porque lo ordené en S, ¿verdad? Sí, entonces tengan eso muy en cuenta, que es súper, súper ajustable. Y eso me encanta. Con pancita, sin pancita, se miraría bello, bello, bello. Lo amo. Y el color también, súper, súper lindo. Me gustan mucho los detallitos de esta tela clarita que trae por aquí, porque son dos tipos de tela y como que le da un toque así más chic, más girly y todo eso. 100% recomendado, gente. Está demasiado hermoso. Ok, continuemos. Por aquí tengo... Miren, yo estoy cruzando deditos que este conjunto me queda hermoso, precioso. Está súper lindo. Ok. Miren, es una faldita. ¿En qué talla lo ordené? En ese. Es una faldita así larga y trae este crop top con manga larga. Está súper lindo el color, súper, súper stretch también, así que cruzando deditos de que me quede. Mi gente, el conjunto está lindo, está hermoso, está precioso. Me gusta cómo me queda, pero no me encanta. La falda me queda perfecta. Pero el top me queda muy grande, así que necesitaría la falda en S y el top en XS, porque no sé si pueden notar, por aquí me queda bien flojo o tendría que estar también más alta. Porque de igual manera, como pueden ver, se me ve como un vestido y ahorita ando el topcito por dentro. Pero si me lo saco, o sea, como que no me convence. Yo quiero que haya esa diferencia, que se vea esa diferencia, pues,
que ando un crop top y una falda, pero obviamente si me lo pongo así pues se mira súper raro y de acá se me afloja muchísimo. Me pasó con otros conjuntos exactamente lo mismo, así que me quedaría perfecto en XS. Y si no estuviera embarazada, porque siento que la faldita en XS con la pancita no me quedaría muy bien, porque en ese me queda perfecta. De lo contrario, mi gente, está hermoso. Si ustedes no andan una panzota así como yo, si ustedes no están embarazadas, se los recomiendo. Pero pues asegúrense de comprarse la talla correcta, ¿verdad? Oh, está lindo el color, el estilo, la tela. Todo está bello. Ok, continuemos que si no voy a llorar. Es broma. Por aquí tenemos, si no me equivoco, un cardigan. Miren, Shein tiene una preciosidad de cardigans que tiene tantas opciones que me costó muchísimo elegir cuál quería. Elegí este porque yo tenía uno bastante similar, así que yo dije, no, pues me ordeno este. Es que había demasiadas opciones y, ay, Dios mío, ¿cuál escojo? Ok, si no me equivoco, es en talla S y... no sé, mi gente. Como que lo veo así... muy grande. Miren, está súper grandote. Lo necesitaba en talla XS. De igual manera, me lo voy a quedar para andar en la casa y para salir a caminar a mi perrita, porque pues ahí no me importa cómo me vea, solo quiero andar cómoda y calientita. Y básicamente este es el propósito de este cardigan, pero yo quiero que se me vea así como más la figura y todo eso. Como pueden ver, miren, flojito, flojito. Si este es su estilo, recomendadito. Si no es su estilo, ordénelo y tiene como mi mismo cuerpo y chaparrita y todo. Ordénalo en talla XS porque en ese sí queda grandecito, aunque como les digo hay bastante espacio para mantenernos así calientitas, si eso es lo que queremos, ¿verdad? El otro que yo tenía, como les digo, me quedaba bastante diferente. Ok, vamos a continuar. Ay, si no me equivoco, este es otro. Ay, está hermoso, mi gente. Ay, qué lindo. Este es otro de sus vestidos que no me lo voy a poder poner ahorita, pero lo vi y me enamoró. Está hermoso, wow. Bien, bien hechito. La calidad de la tela y todo perfecto. Déjenme ver en qué talla lo ordené. Este vestido lo ordené en talla XS porque es maxi y normalmente me conozco mosco. Y yo sé que esos vestidos los tengo que ordenar sí o sí en talla XS, porque si no me quedan ahí bailando. Vamos a ver si le acertamos. Este maxi vestido está hermoso, precioso. Me encanta el estilo, el color, la tela y todo. Y me gusta porque este es un tipo de vestido, un estilo de vestido que se verá bien lindo con pancita y sin pancita. Ahora, mi gente, ustedes me lo ven aguado de aquí, pero se puede ajustar porque los tirantes son ajustables y eso para mí siempre es un plus en este estilo de vestidos. ¿Qué es lo que pasa? Que en este momento no puedo ajustarme los tirantes yo solita. Estaba aquí dándole y no puedo. Pero quiero que tengan en cuenta, ¿verdad?, que lo podemos ajustar y que se hace esta telita por aquí, pero la podemos bajar o podemos subir los tirantes. Ay, miren, está súper lindo, me encanta. Eso sí, queda súper largo, aunque siento que ahorita me queda de largo perfecto. O sea que me lo puedo poner con sandalias bajitas y no lo andaría arrastrando. Vamos a continuar con otra belleza de vestido que yo lo vi y yo dije, wow, lo necesito en mi vida. Y más ahorita con la pancita. Miren qué belleza, mi gente. Miren, miren qué belleza. ¿Cómo viene? Ok, así viene. Miren, este lo ordené en talla XS porque es un estilo de vestido que queda súper, súper flojito. Pero yo dije, con la pancita me va a quedar perfecto. Aunque pues la modelo lo andaba sin pancita y se le miraba espectacular y bello. Siento que es como para cuando vamos a un evento en donde queremos comer mucho, donde va a haber muchísima comida rica y no queremos ir como sardinas enlatadas, sino que queremos ir relajaditas para comer todo lo que se nos antoje. O así es como yo lo veo, ¿verdad?
Pero está hermoso el color, la tela, mi gente, súper bien hecho. Si me queda hermoso, precioso, lo voy a tener que utilizar para una sesión de fotos. Ok, mi gente, si a ustedes les gusta este estilo de vestido, 100% recomendado. El vestido está hermoso, bien hecho, el color, los materiales están buenísimos. Pero no es muy mi estilo. Aunque ahorita con la pancita como que me animo más a ponérmelo, pero honestamente sin la pancita yo no me lo pondría, porque es que siento que trae demasiada tela. Miren, es una cosa exagerada para mi gusto, vuelvo y repito, para mi gusto. Pero me encantan estos detallitos de lo plateado con lo morado, súper sueltecito así para moverme para cualquier lado. Pero a la misma vez, como les digo, estoy así de que si tuviera menos tela, siento que para mi gusto estaría más que perfecto. Pero vamos a continuar, ¿no? Ok, voy a sacar este otro conjunto que también me tiene muy emocionada. No, no es un conjunto, es un vestido que sí me tenía súper emocionada. Creo que era una de las prendas que me tenía más emocionada. Y este es en talla S. Ok, les tengo que confesar que está un poco más sencillito de lo que yo me lo esperaba. O sea, la tela está gruesa y no es transparente, pero no tan gruesa como yo me lo esperaba. Ok, mi gente, este vestido es una belleza. Me encanta, está súper lindo. Me gusta el estilo, los colores y todo. Pero hay un pequeño pero. No sé si ustedes pueden notar que de aquí me queda un flojito. Y con el estilo del bracer que ando ahorita, que sería con el bracer que yo planearía ponérmelo, pero se me sale. O sea, se me sale de aquí. Entonces lo más que nos podríamos poner con este estilo de vestido son cubre pezones. Aunque yo pienso que si hay mucha boobie, se saldría, porque yo me han crecido un poquito la boobie, pero no así de que wow, qué grandes boobies las que ando. Pero aún así, o sea, hay aquí como puede ocurrir un accidente. Así que yo me lo pondría con cubre pezones y con tape de doble pega para que el vestido se pegue y no se me vaya a mover. De lo contrario, mi gente, el vestido está hermosísimo. Es el primer vestido en talla S que lo siento de que ya el próximo mes puede que no me quede, porque me queda ahorita a la perfección, muy perfecto. Pero sé que sin la pancita me va a quedar muy bien también. Hermoso, mi gente, súper, súper recomendado. Como les mencioné al principio, es de una tela gruesa, pero no así de que wow, qué cosa más gruesa. Pero aún así es de muy buena calidad, muy muy buena calidad y cero transparente. Está hermoso. Ok, lo siguiente que tenemos por aquí, que he estado evitando, es esta bolsota. Que lo que tiene es una mega, mega chamarra. Como les mencioné al principio, esta vez me animé a ordenar cosas así para el frío en Shein. Wow, ok. Oh my goodness, mi gente. Esta sí se lleva un 10, un 20 de 10. Miren, oh my goodness, está súper, súper calientita por dentro. El material, buenísimo, súper gruesa. Esta definitivamente sí es para cuando está haciendo frío, pero friazo de verdad. Oh my goodness, es como ponerse. Siento como que me tiene una colcha encima. Oh, wow. Y wow. Ok, está así, okay, wow. Bueno, pero es que el precio también no está así como que wow, súper económica. Pero siento que está con el precio correcto, ¿ok? Porque la calidad y todo está perfecto. Por aquí trae estas bolsas que se me hacen súper cool. Y lo que me encanta es que por aquí lo podemos ajustar. O sea, esto se ajusta como para cuando queremos marcarnos la cintura con este tipo de chaquetas. Y me gusta que si no lo ajusto, me queda perfectito con la pancita. Pero si no tuviera la pancita, lo pudiera ajustar. Aunque déjenme checar qué talla fue la que ordené. Es que yo creo que en estas prendas no había
Talla XS. Dice aquí que es talla S. Entonces creo que si no estuviera embarazada, yo por ser chiquitita, chaparrita, me lo hubiera ordenado mejor en XS. Trae el gorro y por aquí trae esta opción peludita que yo no soy muy fan para ponérsela aquí alrededor del gorro. Pero pues eso ya depende del gusto de cada quien. Pero wow, mi gente, o sea, los detalles. Wow. No, yo sigo diciendo wow. Ok, termino con el wow. Mega, mega recomendado, un 20 de 10. Continuamos con este vestidito. Si no me equivoco, este vestidito yo ya lo había ordenado en XS, lo volví a ordenar en XS, pero yo lo ordené en color verde y lo regalé. Y ya después dije, como que este vestidito me puede haber servido muchísimo para mi embarazo. Aunque, no sé, como que lo veo diferente. Pienso que el verde me gustaba más. Ok, déjenme irme a lo mío y hablamos. Como les mencioné anteriormente, es en talla XS y me queda como un talla XS. O sea, que lo podría usar si no estoy embarazada. Y ahorita ya es el límite. Siento que lo que vaya creciendo la pancita definitivamente ya no me quedaría. O sí me quedaría, pero sería muy ajustado y incómodo. Así que me lo voy a poner ahorita. Está súper lindo, mi gente. Y es de esos vestidos que se ajustan a calado. Uno lo puede hacer lo más cortito que uno quiera o lo más largo que uno quiera, como nosotras prefiramos, ¿ok? Y aquí se ajustan los tirantitos y como pueden ver, si me queda ajustadito, chequecito, o sea, perfecto. Como que ya hasta aquí nomás llegamos. Y de la tela, mi gente, no, o sea, yo traigo en este momento ropa interior beige, así que no se me nota absolutamente nada, excepto por el brasier. Es que la forma de este brasier no es para este estilo de vestido. Ok, vamos a continuar. Mi gente, este es otro vestido que lo ordené para el próximo verano, porque también lo vi y me encantó muchísimo. ¿Ve? Mi gente, este es el mismo. Es el mismo estilo que el otro. Similar, ok, similar. Los tirantes sí, pero de aquí de la cintura no se ajusta. Súper veraniego, fresco, hermoso, precioso el vestido, mi gente. ¡Ya me lo quiero medir! ¡Está hermoso! Definitivamente este vestido es una hermosura. Y estuve checando las fotos de Shein y sí me lo estoy poniendo bien, mi gente. Porque es el mismo estilo del otro anaranjadito. Solo que en este momento ando un brasier que obviamente no es el indicado para este estilo de vestido, pero sí. Los cuatro tirantitos se amarran en la parte de atrás y luego estos se amarran aquí. Lindo, lindo, lindo el vestido. Con pancita, sin pancita, súper fresco, súper veraniego. Obviamente no para este clima que tenemos ahorita, pero lo voy a guardar para el próximo verano. Continuemos, mi gente. Ya casi terminamos, bueno, digo yo. Por aquí tengo otro de esos conjuntos. Es que miren, le ando unas ganas a esos conjuntos, pero siento que me voy a dar por vencida porque la pancita no me está colaborando. Viene aquí la faldita, súper linda. Por cierto, buenísima la calidad y muy bien hecho. Es en talla S y este es el topcito. Lindo, mi gente, gruesecito, rico, de muy, muy buena calidad y, como les dije anteriormente, bien hecho. Así que, cruzando deditos hasta que me quede. Ok, mi gente, oficialmente me doy por vencida con estos conjuntos, con la pancita. Porque definitivamente ya no. Ya este es el cuarto que ordeno y ninguno me ha estado funcionando. En este caso, la faldita me queda muy corta de la parte de atrás. Siento que ya voy a enseñar hasta el alma. Y obviamente pues no me la puedo bajar más porque tiene que, o sea, no, tiene elástico, pues no puede. Y no me gustaría meter nada aquí. O sea, tiene todo que ir arriba de la pancita o acá abajo de la pancita. De lo contrario, es un no, 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 no para mí. No sé si en general las embarazadas, pero para mí no. Entonces, como lo ando tan arriba y la pancita, eso hace que la falda de la parte de atrás me quede bien corta. Aunque siento que tal vez el topcito sí me lo podría poner por sí solo, tal vez con algo diferente. Pero bueno, la cosa es, mi gente, que si ustedes no tienen pancita, 100% recomendado. Está demasiado hermoso, calidad, estilo, bien hecho y todo. 100% recomendado, solo que en este caso
la pancita no colabora. Ok, continuemos, mi gente. Por aquí, ordené este otro vestido porque este es 100% algodón, si no me equivoco. Sí, y el otro, el azulito, es poliéster. Entonces este es más suavecito, así, más rico. Y yo me atreví a ordenarlo en quizás. Me encantó el color. Y básicamente es un estilo bastante, si no es que el mismo estilo, solo que la tela, el material es diferente. Yo personalmente prefiero este, pero vamos a ver cómo es que nos queda primero. Definitivamente prefiero este vestido que el azulito que les mostré anteriormente. Me encanta, fascinada, encantada, no me queda tan sucado. Este como que estira más y, como les dije, la única diferencia es el tipo de tela. De lo contrario, es exactamente el mismo estilo. Uno lo ajusta si uno lo quiere corto o si lo queremos más largo. Así que lo largo es opcional, ya eso depende del gusto de cada quien. Miren, ahorita este vestido se me hace perfecto para la temporada en la que estamos, porque aquí en Texas un día hace frío, otro día está más fresco, rico, delicioso el clima. Entonces yo quiero estos vestidos para ponérmelos con una chamarrita o con una chaquetita, y eso es más que suficiente. Y es que están súper, súper cómodos, súper lindo, mi gente, 100% recomendado este vestidito. Ok, vamos a continuar. Creo que este es el vestido más, si no me equivoco, más atrevido de este fashion haul. Miren, este vestido yo lo ordené con la idea de hacerme unas fotos así con la pancita. Vamos a ver cómo es que me queda. Ni le veo forma, pero me lo voy a pedir, aquí me las arreglo yo. Ok, mi gente, el vestido, una belleza total, bien hecho, estilo, color, todo. Obviamente es un vestido para una ocasión especial, ¿verdad? Porque está así bien llamativo, hasta brilla y toda la cosa. Hay un pequeño pero no estoy segura si este es como gusto de cada quien. Pero cuando uno camina como está largo y no viene abierto, me siento como maniada, que no puedo dar pasos largos, sino que uno tiene que caminar así como a pasitos bien, bien cortitos. Solamente quería mencionarles eso para que ustedes lo tengan en cuenta, porque es algo que no te empecé a caminar y así como, ¿qué? De lo contrario, el vestido está hermoso, estira bastante, mi gente. Bueno, ni me fijé en qué talla lo ordené, ya me voy a fijar. Pero como pueden ver, me queda muy bien con la pancita y todavía tendría espacio, porque es un vestido que es, ok, estira, pero no es así exagerado tampoco, ¿verdad? Estira lo normal, podríamos decirle. Yo me lo amarré como lo tenía la muchacha amarrada en la foto, porque tengo que estar checando fotos, si no me uso de desastre yo sola. Pero sí, me lo amarré como la muchacha lo tenía. De igual manera, pienso que lo podemos amarrar de varias formas. Ya eso pues es cuestión de gusto de cada quien. Pero sí, mi gente, está hermosísimo. Continuemos por aquí con otra belleza, si no me equivoco. Este vestido también me tenía bien emocionada. Ay, está lindo, mi gente. Yo creo que este será mi vestido cómodo, casual, perfecto. Está súper, súper lindo. Este es en talla S. Este vestido es uno de esos vestidos que me hubiera quedado mucho mejor en talla XS, o como más ajustadito al cuerpo, porque es que estira, miren, es una locura. Y en ese me queda algo flojo, no sé si ustedes pueden ver que se me arruga de aquí. Está súper cómodo el vestido, súper lindo y de muy buena calidad. Yo lo voy a dejar para hacer mandados y para ya estar súper cómoda en mis últimos meses de embarazo, porque es que está perfecto, o sea, súper, súper cómodo. Y como estira tanto, yo sé que va a estar perfecto, como les digo, para esos últimos meses de embarazo. Por cierto, mi gente, el vestido verde anterior es en talla XS y me quedo, yo sí digo, wow. Ven, que todavía me sigue quedando la talla XS. Pero ese está perfecto, mi gente. Si ustedes están embarazadas y quieren un vestido así súper cómodo, este es 100% recomendado. Y si no están embarazadas, solo asegúrense de pedirlo en la talla correcta, porque sin pancita
me quedaría bien en XS. Y con pancita también me quedaría bien en XS. Así que tomen eso en cuenta. Ok, mi gente, ahora sí, ya casi terminamos. ¿Esto qué es? Oh, es la falda. Miren, yo ordené esta falda porque la vi, me gustó y se me hizo perfecta para ponérmela durante el verano, ya sea con pancita o sin pancita. Y tenía un buen rato de no ver este estilo de faldas así por separado, porque normalmente siempre agarro conjuntos. Así que dije, me lo ordeno, aprovecho y la guardo. Y voy a sacar estos topsitos que me encantan, mi gente. Son súper, súper cómodos. Me voy a medir el blanco, ¿ok? ¿O cuál? Sí, yo creo que el blanco. No, el cafecito mejor, para que vaya con la falda. Pero vienen cuatro. O sea, estos vienen juntos. Son cuatro en diferentes colores. En este paquete que yo agarré viene un blanco, un azul, un negro y un cafecito. Yo tengo unos shorts que son para andar en la casa, exactamente del mismo material, y son súper cómodos. Así que cuando yo compré ese short, no estaba el top disponible en mi talla. Entonces vi esos en Shein y me dije, ok, me los agarro. Así que me voy a medir uno, porque si me lo mido todo es básicamente lo mismo. Y déjenme ver en qué talla los ordené. Los ordené en... ¿dónde están las tallas? En XS, porque es que estiran muchísimo, miren. O sea, ustedes ven aquí. Esto parece de una niñita, miren. Pero es que estiran bastante. Son súper, súper stretch. Estos tops o bralettes, no sé si llamarlos bralettes o tops, la cosa es que son justamente lo que andaba buscando. Me encantan, mi gente. O sea, yo no lo siento, siento como que no ando nada. Súper, súper cómodos. Estiran muchísimo. Yo normalmente este tipo de tops me los pongo así, sin brasier. Y miren, la falda me quedó perfecta también. Con pancita, sin pancita, me quedaría muy bien. Y eso fue lo que me gustó de la falda, por eso decidí ordenarla. No sé si me la voy a poder poner ahorita este año o la voy a tener que guardar para el verano, pero no importa, me encanta. Ahora, obviamente, hay que meterle mucha plancha, pero bueno, va a valer la pena. O si no, pues me la pongo así para el supermercado, para hacer saliditas así casuales, porque está súper cómoda. Pero creo que sí me la quiero poner así como que para armar un outfit lindo. Ya hay que pues meterle la plancha, ¿verdad? Súper, súper lindo. Me han recomendado los topsitos. Aprovechen que están económicos también y están de muy, muy buena calidad. Y la faldita también. Ok, vamos a continuar con este vestidito que tenemos por aquí. Este lo esperé muchísimo también. Vamos a ver. Lo ordené en talla XS. Oh no, pero estira bastante, miren. Es un vestidito básico que de verdad no nos puede faltar en nuestro closet. Con pancita son perfectos. Sin pancita son perfectos también. Ahora vamos a ver cómo me queda. Otra vez, mi gente, repito, justamente lo que andaba buscando. Me encanta, súper lindo, cómodo, de muy buena calidad, bien hecho. Me gusta el color, está perfecto para esta temporada. Es una prenda básica, o sea, no tiene así de que wow, nada espectacular. Pero a mí me gustan estos vestiditos para el verano, con unos tenis y una chaqueta denim, o ahorita con un cardigan y unas botas. Perfecto, mi gente, está súper lindo. Y si no me equivoco, lo último que tengo por aquí es un cardigan. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Miren, así me lo pondría yo este vestido, con este cardigan. Por cierto, me encanta esta combinación de colores. Miren, así. Unas botas, o si no está muy frío, unos tenis o unos botines. Y voilà. Vámonos a hacer mandados, citas con el doctor, al supermercado y todo eso. Me encanta, esta combinación está muy muy linda. Y este cardigan sí me gusta, miren, las mangas están súper lindas. Me encanta el detallito que trae aquí como trencita. Súper lindo, wow. Wow, mi gente, yo wow, wow, parezco perro. Empecé este video diciendo wow y lo termino diciendo wow. ¡Yay! Ok, mi gente, eso ha sido todo por el día de hoy. Yo estoy cansada, despelucada. Vale que no me peiné porque me iba a hacer un peinado, pues, dije, no, porque en eso estaba me quitando y poniendo ropa. Me voy a despeinar, las ondas ya hasta se me fueron.
Pero bueno, esta es la realidad ambiente de un fashion haul y a mí me gusta mostrarles así las cosas como son. Mil gracias, mi gente, por acompañarme en este video. Recuerden que todos los enlaces directos a cada una de las prendas que les mostré van a estar aquí abajito en la cajita de descripción. Por cierto, este vestido lo ordené en talla XS, ¿ok? Y estira bastante. Yo dando últimos detalles. Estira muchísimo, se siente súper, súper cómodo. Código de descuento aquí abajito. Manitas arriba este video si les gustan los fashion hauls y si quieren que les siga compartiendo ya en mis últimos 3 meses de embarazo más fashion hauls, aunque pienso que la cosa se va a estar poniendo como más intensa. Pero bueno, mi gente, de verdad, muchísimas gracias por acompañarme. Yo les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho y los veo en el próximo video. Bye.